noches, ya basta, ni una más ni una menos. Y por las que ya no están, ¿qué podemos hacer juntas? ¿Qué van a hacer las autoridades? Hoy al filo la maestra Gabriela Rodríguez, responsable de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, maestra Gabriela Rodríguez, responsable de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, hoy, 14 de febrero, estaba lloviendo que ni. ¿Qué? ¿Cómo va? Cómo va? Ni el... violencia ni embarazo. Ni violencia. Esas son las nuevas ninis. Ah, esas son las nuevas ninis. Y los nuevos ninis. Ni violencia ni embarazo. Eh, en el trabajo que están realizando, eh, ¿cuáles son las líneas principales? Porque hay mucho que hacer en relación a las mujeres. Desde luego la prioridad es la violencia contra las mujeres, porque estamos en grados de escándalo. Y la segunda prioridad es la prevención del embarazo de adolescentes. Digamos. Esas son las dos grandes prioridades de la nueva Secretaría de las Mujeres. En las últimas semanas hemos visto cómo pues, las mujeres tomaron las calles de la Ciudad de México, esta marcha impresionante en el Zócalo hace un par de semanas. Mira, no es un tema nuevo. Las mujeres siempre hemos sido blanco de... Múltiples formas de violencia. Lo nuevo es que se visibilice y qué bueno que se visibilice. Y yo celebro que las mujeres salgan a tomar las calles. Qué bueno porque tenemos que este, darlo a conocer que está ocurriendo y hace mucho que somos blancos de múltiples formas de violencia. Mira, hay muchísimo acoso sexual. En el metro. Afuera del metro, las afueras del metro son, ya estamos identificando que son zonas, las, los entornos a las estaciones del metro son zonas particularmente inhóspitas, oscuras. Entonces, en el caminito de la casa al metro, de la casa al autobús, están pasando muchas cosas. Pero ese es el acoso. Estamos viendo que hay una persecución hasta llegar a lugares inseguros. Está grave, digamos, ¿no? Desde luego tenemos violencia, tenemos feminicidio. Todas las formas de violencia de género se dan en todo el país y la ciudad no es la excepción. De hecho, tenemos el número más grande en este momento de todas cuál? las formas de violencia. El 80% de las mujeres han sido víctimas de violencia comunitaria. Esta que se llama en la calle, en el metro, en los medios de transporte. No sé si es donde hay más uh -huh. o es donde más se denuncia también. La, la mujer chilanga, las chilangas estamos más informadas. Para, para allá iba, los ministerios públicos, ¿no? Para que ta exista tanta violencia en contra de las mujeres, también habla de un tema de corrupción y de impunidad. Sobre ¿no? todo de impunidad. Sabes sabemos, que no nos castigan. No, sabemos, usted, yo, hemos escuchado historias de mujeres que les cuesta trabajo tomar la decisión de ir a denunciar y ya cuando van a denunciar, pues un MP le dice... Eh, pues ay, qué no hizo exagere, mamacito. Ahí no exageren. No, no se han deportando mal, no, no se han deportando mal. Mejor regrésese a su casa. Este, y son cosas que se repiten y se repiten. Y si los agarran a un violador a los dos días los sueltan, ¿me entiendes? Entonces es un problema que está muy bien ya detectado por nuestra jefa de gobierno, la doctora Chemban, por la nueva procuradora Ernestina Godoy. Tienen clarísimo el tema. Cambiar esa cultura en todo el personal de la procuraduría va va a tardar, no es, no es algo que de un día para otro le cambian la mente a todos este, los agentes de la MP. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es, nosotras, la Secretaría de las Mujeres, vamos a colocar abogadas en las 78 agencias del MP. A partir de abril, ya vamos a empezar aquí con algunas este mes, pero en abril ya va a haber en todas las agencias del la MP una abogada defensora de las mujeres. Van a haber un módulo que diga abogadas de las mujeres. Y las vamos a acompañar, las vamos a, a acompañar a, a que hagan la denuncia, a que no la reboten, a que las tomen en serio. ¿no? Y allá adentro la procuradora pues está haciendo ese gran trabajo que es garantizar que haya una buena investigación, ir cambiándole la mentalidad a los, ¿no? a los agentes del MP. Nosotros en la Secretaría además tenemos unidades de atención a las mujeres. En cada alcaldía tenemos dos unidades, les llamamos las lunas, las unidades de atención. Okay, en claro. las lunas damos apoyo psicológico y apoyo legal a toda mujer que esté en situación de violencia. Terapia inclusive, ¿eh? grupal, individual. ¿Es gratis? Es gratuito. Y vamos a estar armando a redes de mujeres... Ahorita vamos a. Ajá. Ya tenemos seleccionadas a 2.200 mujeres de toda la ciudad para que hagan redes de vecinas. Las vecinas juntas podemos hacer el mejor trabajo, ¿no? Invitar también a los muchachos, a los compañeros, Ajá. ¿no? A que identifiques en tu propio barrio. Todo el mundo sabe que en este barrio aquí hay un narcomenudeo, acá hay un violador, aquí no sé qué, este, este pasillo está oscuro hasta el metro. Con ellas ir haciendo el diagnóstico de seguridad y las propuestas para mejorarlos. Este es otro de nuestros grandes programas, las redes de mujeres. Y el, y el otro que tenemos es el de las redes de los muchachos jóvenes, que se llama Hombres por la Paz y la No Violencia. Porque la mayoría de los hombres no son machos y están en contra de la violencia. Y a eso los queremos de aliados, trabajando con nosotras. De repente, Locatel, tenemos que esperar 24 horas para, para poder levantar el, deport, el, el reporte de, de, de un desaparecido, de una desaparecida. Esto, en el caso de las mujeres, o puede ser justamente, distinto. Este, es, es el teléfono de Locatel ah, que te bien. deriva inmediatamente a, 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 ¿no? a nuestras compañeras psicólogas que atienden el teléfono. Según el caso, te van a enviar no a una agencia, al apoyo psicológico. no Porque ya o no bien... era esto de esperar 24 horas. No, míralo. Este, eso no depende de la Secretaría de las Mujeres, sino sí. de la Procuraduría, la Atención a, a, a Desaparecidas. Uh -huh. ¿no? Es un toda una estrategia muy compleja, ¿no? obviamente es una estrategia de seguridad, no de la Secretaría de las Mujeres, claro. la búsqueda de desaparecidas. Es una desgracia cómo está aumentando ese tema. Y, y, y lo peor de todo, que pasan dos días y las encontramos Muerto. asesinadas. Hablábamos al principio de los feminicidios en la Ciudad de México. ¿Cuál es la, la cifra? ¿Cuál es la Mira, la cifra de lo que se tipifica cada año, el año pasado, por ejemplo, fue de 50, cerca de 50 feminicidios al año. Sin embargo, hay otros tantos que son homicidios a mujeres, que no se tipifican como tales, porque para que tú digas el asesinato fue feminicidio es porque dices por razón de género. ¿Quién decide? Que es un juez, un feminicidio. Obviamente un juez tiene que haber una, una denuncia de feminicidio y un juez, todo, una investigación para decir que hay feminicidio. Este, y, ¿Y significa eso? Entonces, ¿por qué las matan a las mujeres por celos? Muchísimas, no sabes, por celos te descuartizan a pedacitos, por infidelidad, por no hacer tu, tar, tu trabajo de mujer que te corresponde, por eso es una razón de mujer. Bueno, hay hasta la que matan porque no tenía la sopa caliente sí, cuando sé. llegó el señor. Así, a ese grado. Pero entonces lo que tiene que ver con no cumplir con tu rol femenino es cuando lo consideramos feminicidio. Las mujeres indígenas, eh, de repente por, por no hablar bien el español, sí. este, pues terminan sin Fíjate poder denunciar en, este, y victimizadas también. En esta ciudad el 5% de las mujeres son indígenas. Y tenemos nuestra zona rural que se reproducen los patrones del, de la montaña de Guerrero. ¿eh? Te puedo decir, Milpal, Tatláhuac, Xochimilco. Tenemos este, poblaciones donde las casan a los 13 años. Todavía arreglo matrimonial de los sí. papás. ¿no? En grupo, en los, este, ¿Tienen ¿no? ellas atención en particular? ¿Pueden.? ¿Hay alguien Digamos, que las son se... las Ay, comunidades, de... usos y costumbres. Entonces las casan a los 13, con el hijo del compadre 14, y les preguntan con quién y tienes ese patrón también de, de, de embarazos muy tempranos. Mamás, niñas, mamás, que es otro gran tema, muchas son indígenas y no, o sea, no exactamente víctimas de violación, sino casa, obligadas a casarse. Y se vive como lo normal, no como conflicto, digamos, es una situación especial. También hay muchas niñas violadas, ¿eh? de 14, 15, embarazadas. Y además, esas tienen derecho a abortar desde 11 a 11 años y no se han enterado. Toda mujer víctima de violación tiene derecho a una interrupción del embarazo. Por lo pronto, en la en ciudad de México. En todo el país, ah. hace 80 años, siempre ha estado justificado por violación el aborto. En todo el país. Eh, esta campaña de ni embarazo ni violencia. Eh... Que Arrancamos el 14 sí. porque encontramos que en el noviazgo, bueno, para empezar tenemos 20.000 casi embarazos cada año de niñas menores, de adolescentes menores de 19. Y, y pensamos que esa segunda época, segunda década de vida, pues es para estudiar, no es para estar cuidando hijos, es para formarte, tener mejores condiciones y que más tarde formes familia. Entonces vamos con esta gran campaña: ni violencia ni embarazo. No es no exactamente que se embaracen por violación, también las jóvenes de 16, 17, que es donde hay más, sino que, bueno, es que hoy no traemos condón. Y, bueno, no importa. Y las chicas, pues obviamente, somos las que, las que vivimos el embarazo, son más de, no, mejor no. Ay, no, no importa, no pasa nada. ¿No? Entonces, hay esa sí, en presión momento... a, a, a ver, no usar consistentemente los, la, las medidas anticonceptivas. Y entonces, este, por eso se embarazan mucho. Entonces, estamos empujando doble protección. Ella que tome pastillas y él condón. Los dos colaboramos y entonces, 99% de eficacia. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo, Asociación de Ideas? A ver, ¿cómo va esa? Pues te digo algo y lo primero que te venga tú a la mente. Vamos, volver. Libertad. Sexualidad. Derechos humanos. Mujeres. Políticos. Responsable. Acoso sexual. El enemigo. Educación. Lo más importante. Amor. Lo segundo más importante. <laughs> Familia. El valor más grande. Ciudad de México. La mejor del país. Muchas gracias, maestra Gabriela Rodríguez. Y pues se trata de que, por un lado, trabajemos y hablemos por las que no están. ¿no? Y ni una más, ni una más. Muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que sea la primera de muchas. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al Filo. Buenas noches.